Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, and welcome to the seventh in this series of the World Cotton Research Conference webinars. And like in the previous webinars, we've got a real special treat for you today. Both our presenters are actually winners of the ICAC Researcher of the Year Award. So we're extremely lucky to be able to get them to participate in this webinar. Let me introduce the first speaker, who is Dr. Mehboob Ur Rahman, who is the Deputy Chief Scientist and Professor at the National Institute for Resilient Cotton Cultivars. His work has been published extensively in various journals, including two in Nature and one in Nature Genetics. He has also edited two books on cotton. Il a également publié deux livres. 10 cotton varieties as a principal breeder, and took the lead in developing and introducing GM cotton varieties in Pakistan in 2005. Now, Dr. Rahman has received more than a dozen awards, including the ICAC Cotton Researcher of the Year Award in 2014. And we're delighted to have you with us, Dr. Rahman, to talk about genome-assisted breeding in cotton. The floor is yours. Thank you very much, sir. First of all, good morning and good evening to everyone, and good afternoon. So here in Pakistan, it's rather good evening, I should say, for Pakistani people, scientists. So I am extremely grateful to the organizer of the World Cotton Research Conference for inviting me to make a talk on genomic breeding in cotton. I will be sharing much more my experience while working with cotton. I'm trying to. Can you see my slides? Yeah, we could see your slides, Dr. Rahman. If you put it onto full screen, then you just need to press the arrow, the down arrow, to move forward. I tried this, but you know, it's okay now. So now you can see the slide number two, right? Yes, we can. You're clear to go. Okay. Last year we have witnessed two you know achievements that cotton was the first plant that was grown on the surface of the moon by some Chinese scientists, and then the most important that is over the last 2-3 years we have seen rather we have witnessed. Lot of papers which are coming on cotton genome sequencing, especially of the species which are not cultivated and their you know assembly is very contiguous, and we can use this information for the development of cotton cultivars. So why people they are interested in cotton? Because of it has lot of you know important. You know, the first one is it has, you know, it can be the model for, it is a model for domestication as well as the polyploids. We can unravel many genes which are involved in domestication as well as in ploidy level. So the second is, you know, that obviously we are getting a natural fiber from this, and it has a lot of scope for the textile industry. And like in Pakistan, India, and many other countries, we are also using its oil for edible purposes. Then finally, the protein that is mostly used in the form of cotton seed cake in Pakistan, India, and many other countries. So it is, it's, you know, cotton is, you know, for me, it's extremely a great crop, which can be, you know, used for, by people of different walk of life. So
we have witnessed, you know, like from 1970s, I'm not going back that up to 1990, that the increase in yield that is from 369 kg per hectare to 574 kg per hectare. So the most, you know, important traits, they were the day neutral characters and then early maturity. For example, in our system, before 1980, we have the varieties which we cannot, you know, usually the late maturing variety, which usually flowers in, you know, November, December, and in January. So now we have the varieties which started, you know, flowering, and the crop get mature in November. So we have a lot of time for cultivating wheat crop. We are having two crops, one cotton, then wheat, then again wheat, cotton, in most of our cotton belt, you know, area in Pakistan. Same is true in many other countries. Like, so here, as I said earlier, that early maturity and together with some other, you know, attributes like resistance to boll weevil, thrips, and diseases. And then we have seen some stagnation between 1990 to 2000. That and here you can see that in Pakistan, the yield of cotton crop was, you know, badly devastated because of the cotton leaf curl virus disease. And we lost 5 million bales. And now, even till now, that every year, we are losing around 1 to 2 million bales. If the stress is much more prevalent, are much more, you know, intensified than we are, you know, like in few previous year, our cotton production that went below 10 million bales. So in 1995, we have seen first GM cotton that was appeared, and it, and we added the genes from the silent bacterium that confer resistance to various, you know, insect pests, particularly the bollworm. And the other trait is tolerance to herbicide. And we have seen a jump of 166 kg per hectare between this 2000 to, rather, I should say, up to 2015. And then from there, again, from 2015 to 2020, again, there is stagnation. Every year, the world yield is around average 760, 750, like this. So obviously, there are challenges which, you know, the most significant is the temperature. High temperature is the issue in our region. For example, the high temperature, it not only, you know, makes the management difficult, especially make many insecticide, you know, they lose their efficacy when the temperature goes beyond 45 degrees Celsius, for example, in our system. The other, it has also synergistic effect on other negatively impacted characters like drought and salinity. So these together, if they appear, they may have potential to, you know, reduce the cotton yield by 50 to 67%. So it's really a big challenge, especially for Pakistan, where we are growing our cotton above 45 degrees Celsius. And that's why we have very good germplasm available, which can confer tolerance to heat stress. And then obviously, like many other countries, we are also facing some unique problems like the infestation of pink bollworms, which we have witnessed over the last 5-6 years. And before that, we have the Heliothus and spotted bollworms. And in sucking, we have whitefly thrips. I think these are also these are very common. Pink bollworm, especially, you know. Très commun. Le ver rose est prévalent dans plus de 80% des. It's really a big challenge to, you know, address pink bollworm. And this year, we are expecting very low yield in Pakistan, like less than 7 million bales.
usually in the past you used to have 14 million bales, and in this the most notorious is pink bollworm, then white fly and cotton leaf curl virus. Above all, the other factor, the most significant, is also the high cost of production of cotton. I think in many other country people, they are too will be facing this issue. So as I discussed earlier, the cotton leaf curl virus disease is the most significant in our region, and it is, you know, potential threat for the other cotton growing countries where white fly is prevalent. So this disease should be taken very seriously, and we have developed a lot of improved varieties which confer not absolute resistance, rather high tolerance to cotton leaf curl disease. The other challenges is like, as we discuss, yield stagnation and low quality. The yield stagnation, the major factor is that yield gap is the major factor between the, you know, for example, in few countries, the yield of cotton is very low than that of the other, you know, countries. For example, in Africa, this is around 350 kg per hectare, the land yield. While in few countries, it exceeds 1600 kg per hectare. If we exclude the production of India and Africa, then we usually have the world average, you know, is around more than 1000 kg per hectare. And the same is true in Pakistan, that our yield this year, we are expecting much low yield, even less than 500 kg lint per hectare. So this is really a big challenge to bridge this gap between the potential yield as well as the actual yield. So then the other factor is that in the past, like breeders, they are trying to develop varieties which can perform better under high input environments. I mean, you apply plenty of fertilizer and everything, and breeder, they usually try to make selections on very, you know, rich soils, very fertile soils. And when especially this issue is very much evident in developing countries, when we grow these varieties at farm field, or the common farmer when grow these varieties, he was unable to, you know, have that particular yield which the breeders they claim, or the breeder they have that particular yield at their farms. So this, and now I think we should all change our breeding strategies as well. So the other obvious factor which is hurting everyone, that is the competition with the, you know, man-made fiber, and it is contributing around more than 60% of the total, you know, fiber demand of our textile industry worldwide. So the other factor is that petroleum prices, they are getting low, and I'm afraid that it may further, you know, compete out the yarn, you know, I mean, the lint fiber. So these are a few other issues which, you know, we have witnessed. For example, like growing with GM cotton, and we stop spraying for certain bollworms which indirectly control some bugs. And this mealybug that appeared, for example, first time in 2006 and it remained headache up in 2006, 2007, 2008, and still we find some patches of mealybug in the field. So this is another one should keep an eye when we are using new technologies. One should keep an eye that we should not allow the other pests to appear in the field. So we have these problems. Everyone knows about these problems. As we discussed that high temperature, then drought and the bollworms and diseases, they are the real challenge when the breeders are, you know, they are supposed to address. So we can only offer genetic solution. I'm not talking about the managerial management, you know, solutions. I'm talking about the genetic solutions that should be provided to the farmer in the form of seed. As we all know that we have the only when there is an issue that we should explore our genetic window, or we should explore our germplasm, from where we can, you know, drive new genes into our, you know, old or obsolete or
old germplasm cultivated varieties. And first is the very conventional way, like people they have done in the past, like the combination breedings. Then mutation is another approach that people they use radiations. Are now we have a lot of publication they are coming using about the use of chemical mutagens, for example, EMS, ethyl methyl sulfonate, for adding diversity in the, you know, genome. Again, each technology has its own advantage, disadvantage. Then last, GM technologies, which, you know, it has a lot of advantages when we are using these technologies for the improvement of cotton crop. So once we have discussed what we have and what should be the strategy and methodologies to achieve that particular target. So here again, that we have these four approaches available other than recombinant breeding. That genomic assisted breeding, using genomic information for making, especially people, they are making selections by using DNA markers for the trait of interest. And then, as I said earlier, mutation breeding, it also helps in some cases we have seen. And then GM technology, and now the new technique, which is, you know, you have seen that last year Nobel Prize was given on this particular genome editing technologies. So it helps in achieving precision in breeding, especially the genome editing technology. All others, for example, in GM and as well as in mutation, we don't have control on our gene, on our, you know, trait of gene of interest, that we can, like in mutation, we randomly mutate the genome. And then we try our luck if we can find the best mutants. Again, in GM, insertion is again very random, and no one knows where your gene of interest that land on the genome. Then genomic assisted breeding is only to selection in the field. We use selection in the lab using the DNA markers. So all this technology, they are available. For this, we need to have very strong genetic resource available with us. So this is a major weapon of the breeders or geneticists, which they usually use to, you know, either adding new gene, deleting or editing genome. What you want to do, at least you must have very good genetic resource. So every country, almost major cotton growing countries, they have gene banks where they have a lot of accession in the form of germplasm, cultivar, land races, and even species they have. And most of them, they are in the form of germplasm, and very few, they are land races and some other, you know. And the major issue with this germplasm, that breeders, they usually share in the past their germplasm with their colleagues working in other countries. They usually exchange the germplasm, and I am afraid that most of us, they have duplicated accession. Even in the same gene bank, we have this problem of duplications, right? So look at, they are more than 70,000. And actually, to me, they will be less than 20,000 if we have a fair representation of the, you know, all these genotypes. If we avoid duplications, then each number will go, you know, very down drastically. So once we have this, that we should know that what our germplasm offered was for manipulations. So we first, before, you know, starting any characterization, either that phenotypic or DNA based characterization, we must have a complete information of the, you know, these accessions. We should avoid, you know, duplicated accessions. It can be done. Even in the field, we can have a lot of phenotypic data. We can do that. We should discard duplicated. But there are many accessions which looks very similar, but at DNA level, they are very different. So for this, I suggest that we should at least run a couple of markers on those, so that we should shortlist the material for
phenotypic characterization at large scale. So when we are prioritizing our genetic material, we should also include all these obsolete cultivars, which, you know, have been discarded in the past only because of handicap in one or two traits. For example, in Pakistan, we have very few, we witness very good varieties in the past. For example, CM496 was very promising variety, but it was gone out of field because of the infection of cotton leaf curl disease. All our varieties in the past, they have gone out of the field because of cotton leaf curl virus. Then again, 3701, that is in the BT version, again that variety became susceptible to cotton leaf curl virus in Punjab, and that has been gone out of this. You know, this variety, they have been delisted by our government. Esa es la variedad de la que estaba hablando. Así que, finalmente, tenemos ensayos de todas las variedades originales y las silvestres, y podemos iniciar todos estos proyectos. El seleccionador, por lo general, no comparte todos los datos, pero tenemos que hacerlo desde manera geográfica por país. Así que podemos tener múltiples estudios en todos los países. De esta manera vamos a mover a todos los seleccionadores hacia el mismo fin. En el pasado hemos tenido técnicas que no han estado, digamos, aptas con la misión, pero realmente todo este material debe ser de utilidad, especialmente en India y Pakistán, donde el seleccionador nacional va a estar trabajando con otros, y no sé cómo será en los otros países, donde debemos compartir esta existencia o este material susceptible. Uno tiene que tener muchísimo cuidado con estos estudios y saber exactamente cuáles son las plagas y si esto es transmitido por la mosca blanca o quizás por otro insecto u otra plaga. Entonces, la exploración del material genético en las regiones críticas es importante, y hay que tener un germoplasma con una escala de clasificación muy uniforme para poder dar la puntuación adecuada a cada uno de los rasgos. Así que, con esto, quiero decir que todos deben, intervenir en estos ensayos multinacionales y tener los estudios del genoma como corresponden. Aquí ven el proyecto de mejora de productividad del algodón. Y fíjense, tienen muchísimas accesiones que compartir, 4,200 en el hirsutum, y realmente hay muchas nuevas en el 2016. A partir de esta lámina, a partir de estos datos, tenemos la línea base del estudio del germoplasma. Tenemos los medios para controlar inmediatamente todos estos datos. Así que fíjense, aquí ven los diferentes años con lo que se ha hecho hasta el año 2016. Si alguien está interesado, tenemos muchas publicaciones sobre este material.
Este es un ejemplo de MAC07. Lo hemos identificado, como ven acá. Muchas plantas pequeñas, como ven acá. Estas son muy saludables, mientras que todas estas surcos lucen muy bien, mientras que en el MAC07 tenemos cápsulas pequeñas, susceptibles al virus de la rizadura de la hoja. Así que en todas las estaciones de selección genética, estas líneas se han utilizado en Pakistán. Y realmente es muy, muy pequeña, los cultivares han estado como se esperaban. Así que todo esto se hace para mejorar el desarrollo de los cultivares. Esta es la resistencia del virus Burevala versus el Multan y el Cochrane. Como ven, el primero apareció en los 90. Y como les dije, tiene las mismas características de desarrollo. Tienen 16 acesiones el Burevala con respecto al MAC07. Y realmente lo utilicé porque fue mucho más productivo. Y en el MAC7 o MAC07, el Burevala fue incompletamente dominante, mientras que en el Multan fue completamente dominante. Y diferentes fuentes en el Burevala, mientras que hay un tipo similar de genética en ambos. Y hay dos o tres o hasta más genes involucrados. En el otro hay dos genes resistentes. Y la selección genética es menos difícil. Y fue muy fácil en el Multan Cochrane. Así que, entonces, ¿qué debemos hacer? La piramidación de la tolerancia más la resistencia. Así que podemos tener una solución, pero esa solución debe preservar las fuentes genéticas identificadas y podemos tener una masa, digamos, visible, quizás hasta en México podemos tener los resultados de los genotipos, unirlos con los de Pakistán. Así que fíjense, esta información, que es mucho más reciente, apareció en una de las publicaciones que nuestro instituto publicó. El Burevala ya no es un problema en el campo. Y hemos tenido el material para este estudio, pero la mayoría de las personas no han reportado la enfermedad de Burevala. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo podemos escuchar. Esta es la historia de la selección genética del IRNIC11, que es el MAC07, y hemos utilizado esta variedad para poder arreglar, digamos, todos esos problemas genéticos que teníamos en el pasado. Y ha tenido buen rendimiento. 16% más
es el potencial de rendimiento, 16% en 12 verificaciones que hemos hecho. Así que esto es una ventaja de por qué se deben estudiar, analizar estas variedades. Este es el estudio, digamos, de la tolerancia del calor en Pakistán y China. En 2 o en 3 localidades en Pakistán y creo que en 2 en China. Son los datos. Y estos datos representan diferentes países, diferentes variedades que ya se han estudiado y hemos tenido muy buenos resultados, interesantes por demás. Así que en una temperatura de 45 grados Celsius solamente teníamos un genotipo. Si la temperatura está por debajo de 45 grados Celsius, me estoy refiriendo a diferentes genotipos. Y entonces, en ese caso, tenemos diferentes datos en muchos países sobre lo que podríamos hacer. Así que aquí lo importante es que la mayoría de los genotipos desarrollados por estos seleccionadores son los que se utilizaron en el experimento y aquí tienen los resultados. Y estoy seguro que mientras estas plantas crecen, viendo todas estas características, vamos a esperar muchas de estas características que van a hacer la planta menos saludable. Y eso depende del calor. Así que quizás podamos eliminar sus capacidades de crecimiento de acuerdo con esa tolerancia al calor que tienen las mismas. O la reducción de las cápsulas inmaduras, o la caída de las mismas en la mitad superior y moderadamente susceptible con respecto a su tolerancia al calor. Así que como pueden ver en este cuadro, cuando la temperatura está por encima de 45 grados Celsius, podemos ver los diferentes comportamientos de esas plantas. Así que tenemos muy buenos estudios, muy buenos análisis en el desarrollo de poblaciones y que nos permite hacer los estudios que siguen. Cuando tenemos una buena población, un buen desarrollo de la población, eso lo podemos ver a través del mapeo de ligamiento. Y el mapeo es, digamos, hasta un experimento para la determinación de la población. Y también el mapeo se asocia al genoma más ancho. Entonces, en este caso en particular, la mayoría de los experimentos de mapeo se ven acá. Y me parece que en más del 80% de los casos, la población se desarrolló tomando en cuenta los RILS y NILS. Así que utilizamos estas especies que pueden exhibir una combinación o muchas combinaciones o recombinaciones, eventos de recombinación. Y eso también depende del estudio de cromosomas, así que
A lo mejor podemos ser un poco más específicos y por eso es que yo difícilmente veo que se puedan identificar estas poblaciones de la manera esperada. En estas poblaciones podemos ver una resolución menor en el mapeo y quizás no podemos detectar muchos de esos datos específicos del desarrollo de la población. Por supuesto, lo ideal sería que se pudieran especificar esas poblaciones. Así que el mapeo por asociación de amplia del genoma quizás es la que nos da unas características más específicas de los genotipos y cualquier rasgo en particular donde debemos tener la información específica genotípica y las accesiones, seguido por la generación avanzada de múltiples progenitores en el intercruzamiento. Así que, como ven, esta es, digamos, la convención específica que se utiliza en el mapeo, la identificación de los QTLs. Que son los que necesitamos. Y yo he visto que el GWAS se identifica o se utiliza ese software de estructura para encontrar las subpoblaciones. Y luego el TASER para la identificación de las asociaciones según los rasgos de marcadores. Y de esta manera podemos tener un mejor entendimiento del desarrollo de las poblaciones en varios niveles. Así que una vez que tenemos todos esos datos, una buena población y todo lo que nos referimos anteriormente, tenemos que ver cuáles son los marcadores de ADN que son muy convencionales y las personas hacen extenso uso de algunos marcadores donde hay, digamos, unos rasgos cualitativos y los marcadores de selección son, digamos, recursos limitados. Hay que asegurarnos que nos den información como el SSR o el EST y el SSR, donde tengamos más información, más reproducción y se pueda ser utilizado en todo el genoma con y sean aptos para la automatización. Otros marcadores, el SNP o el GBS, la resecuenciación y los NP-chips, bueno, son mucho más abundantes y apropiados a la automatización. Todos se pueden automatizar y la tarea desafiante es la identificación de los SNP en los poliploides. Y tienen su propio sistema, los SSR. Los SSR que realmente provienen de esos marcadores. Así que yo estoy hablando de estas resecuenciaciones. Y significativamente la gente está utilizando los germoplasmas y las accesiones, los SNPs y luego
lo asocian a esos SNPs correspondientes. Esta información ha sido publicada por dos proyectos, Cotton SNP63K y el otro es el algodón SNP80K. Aquí se han especificado los SNPs y hay un tiempo limitado, falta información, los recursos son limitados. Pero ¿cuál es el reto? Encontrar los SNPs. Y aquí tienen los datos de los QTLs totales. Así que de aquí viene el SNP. Tengo todo esto recopilado y obviamente hay muchas otras cosas más que se pueden reportar en este particular. Se han reportado muchos que tienen rasgos de calidad. Fineza, también el alargamiento, elongación. Y son identificados por estos rasgos en particular. El 136 tienen que ver con la morfología y esta transparencia pueden ver. La mayoría de los QTLs lo pueden ver acá. Muy pocos son parte de la yoga bacteriana. En esta base de datos en particular, podemos ver las cantidades, los esfuerzos también, la salinidad, más o menos 96, y la temperatura también, particularmente datos de campo que identifican los QTLs. Y pueden ver entonces la mayoría de los QTLs muy pocas personas realmente tienen QTLs estables que pueden ser utilizados para mejorar el cultivo. Por ejemplo, como dijo anteriormente, se utilizan distintos rasgos para este tipo de identificación. Y cuando aplicamos esto en el laboratorio y también en el campo, aunque es difícil trasladar esto allí, vemos muchos rasgos bioquímicos que pueden ser identificados a través de ensayos bioquímicos. También los esfuerzos abióticos, los bióticos, son específicos para cada población. Hay mucha información genómica y estoy seguro que en el futuro va a ser muy interesante poder identificar todos estos rasgos. Aquí tengo algunos SNPs asociados a QTL. Obviamente hay muchos más. Solamente tengo unos pocos acá y pueden ver. Tenemos los que han sido identificados para cada una de estas especies.
También aquí se usó la por población interespecífica. No se muestra todos los cutiales, sino los SNPs. Aquí tenemos también otra tabla. Y vemos que la mayoría de los SNPs vienen de experimentos en campo. No tengo los géneros. Y nuevamente preferimos hacerlo para porque es muy complejo en invernadero. Yo he visto estas inoculaciones y estos experimentos en invernadero nos va a permitir entonces traducir toda esta información al campo para poder utilizar esta información en la vida diaria. Y pueden ver aquí nuevamente los SNPs identificados ya. Aquí tenemos para sequía, tenemos también para esfuerzo salín, por sal y doctor, queremos dejar 10 minutos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Aquí tenemos rasgos de calidad. Y el mensaje clave es que aquí estos han sido distribuidos a la mayoría de las poblaciones y el número de cromosomas es muy alto, que son escasos. Es muy difícil encontrar QTLs significativos que puedan ser utilizados para mejorar el algodón. Se han utilizado en poblaciones interespecíficas también. Y debemos identificar más marcadores, como dije anteriormente, porque no es tan amplia la información que tenemos en la actualidad. Y el mensaje más importante es que requeremos un mejoramiento genético existido por marcadores. Y como vimos, podemos tener ese mejoramiento genérico a través de esos marcadores y aquí tenemos el perfil de puntuación usando varios marcadores relacionados. Y identificamos estos marcadores en particular en esta tabla. Vemos 7 a 14 clasificados con un número 2 aceptable. Es decir, que con estos marcadores vamos a poder hacer este tipo de tener este tipo de información disponible. Y puede transferirse luego al campo. Y podemos ver cuál es la tolerancia en el campo.
en cuanto a cada uno de los esfuerzos. Y el retrocruzamiento basado en marcadores también es importante, sumamente útil para el mejoramiento genético por introgresión. Y por eso es que se hace de manera fenotípica cuando usamos las distintas especies en cuanto a la progresión particularmente. Tenemos aquí una lista de rasgos de introgresión de parientes silvestres, algodón cultivado para esfuerzo biótico. Vemos desde Gossypium arboreum hasta Hirsutum. Vemos que hay monitorear esto, análisis de la bioinformático de marcadores de introgresión y ciertos hallazgos interesantes pueden ver en esta tabla. La mutación MS muy importante, como pueden saber, un mensaje es que debemos identificar si las mutaciones hechas por el hombre están disponibles utilizando varios mutantes, podemos identificar datos importantes. Hay que ver si es inducida a través de mutación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y debemos tratar de facilitar las cosas. Y las podemos a través de toda esta información, elaborar una biblioteca de hojas y cápsulas. Podríamos concluir, se nos está acabando el tiempo. Bien, entonces puedo, si me da 2 o 3 minutos, por favor. Estamos ya tomando el tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos información sobre edición genética y secuenciamiento utilizando esta tecnología. Hay algunas limitaciones. Por ejemplo, tenemos que tener información completa, particularmente de las especies complejas. Y número 2. Esta información es necesaria. Y a través de intercruzamiento podemos también obtener más información. Y por último, estamos utilizando este tipo de genes para problemas con la sal. Todavía esto es un gran desafío. He visto muy pocos informes donde haya habido alguna mejora al respecto. Estas son las ventajas con respecto a los sistemas convencionales. Y este es el trabajo que se está haciendo en la actualidad. Tenemos mucha información sobre la secuenciación. El futuro de oro, digamos, de la selección genética asistida. Así que
Eso era lo que quería mostrarles. Y la próxima generación es que debemos tener, como les dije, información completa para poder hacer una selección precisa. Y la caracterización utilizando la edición del genoma y la selección genómica. De esta manera podemos tener toda la información que necesitamos para hacer la edición del genoma de cultivares obsoletos de alto rendimiento para mejorar sus rasgos malos. Como dice aquí, la edición de los genes que confieren rasgos de calidad en las especies cultivadas diploides, por ejemplo, el Herborium y el Herbaceum, conocido por su tolerancia a la sequía y el éxito de la salinidad. Y bueno, estos son los reconocimientos que quiero hacer de quienes me han brindado ayuda para este trabajo. Muchas gracias, doctor Urmán. Así que es una presentación muy completa. Realmente siento que nos hayamos quedado sin tiempo. Realmente es insólito la cantidad de información que tiene su presentación y el número de preguntas que tenemos. Tengo 20 preguntas. Desafortunadamente no tengo tiempo para responder todas esas preguntas ahora. Así que yo lo que quisiera sugerir es que sigamos con la próxima presentación y doctor Urraman, por favor, puede responder algunas de esas preguntas y quizás tengamos tiempo de volver a las mismas posteriormente, al final, porque hay preguntas ahí muy interesantes y creo que ciertamente a usted les va a encantar verlas, pero trate de ver esa sección de preguntas y nos ayuda quizás a responder a algunas. Muchas gracias por su presentación y más tarde vamos a volver a usted. Ahora tengo el placer de presentarles a nuestro próximo presentador, el doctor John Yu, que trabaja como genetista investigador en el USDA Arts y también es profesor adjunto en la Universidad Texas A&M. El doctor Yu tiene una experiencia de 4 décadas como investigador en instituciones nacionales e internacionales y mundialmente reconocido por su destacado trabajo en fitomejoramiento genético y genómico. Es un autor de más de 100 artículos de revistas revisados por pares con 10.310 citaciones en Google Académico. Ha sido mentor de más de 60 estudiantes científicos visitantes en los Estados Unidos como en el extranjero y se ha desempeñado un papel fundamental en el mapeo y secuenciación del genoma del algodón en la publicación de mapas genéticos físicos y genómicos portátiles de las principales especies de algodón. Ha sido 2 veces electo por sus pares a nivel mundial para ocupar el cargo de presidente de la Junta. El doctor Yu aboga por la Iniciativa Internacional de Genoma del Algodón, ICGI, para ampliar el conocimiento y los recursos de los genomas del algodón en provecho de la humanidad. Además, es miembro experto del Comité Nacional de Patentes de Ciencias de la Vida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entre muchas otras funciones de asesoría científica. Así que yo creo que esto es muy buena presentación para usted, doctor Yu. Y finalmente, no nos debemos olvidar, y la más importante de todo esto es que usted fue el receptor del premio al investigador del año del CCDA 2019. Así que tiene la palabra, doctor Zhu. Gracias, Kay. Y gracias por la introducción. Es una placer para mí hablar del poder de la genómica del algodón. Hace 2 meses ya se habló de la genómica del algodón. Antes de llegar a la campus de la universidad en 1994, yo trabajé en
la Universidad de Cornell y otras instituciones. Y he agradecido siempre la oportunidad, los desafíos, porque eso se ha convertido en la fuente de las mejoras en la fibra de algodón. Me interesó ver las variaciones genéticas en las plantas de algodón y los genomas complejos implícitos. Y hay que ver cuáles son los genomas implícitos. Si no pueden ver mis transparencias. Simplemente asegurándome que se pueden ver. Tengo que hacer un poco de ajuste acá. Un poquito de paciencia, un segundo, por favor. En este campus universitario, y aquí vemos la ubicación, el laboratorio y donde tenemos nuestra colección del invernadero y las especies silvestres. Tenemos aproximadamente 10.000 de una serie de especies. El valor de la colección es menor porque no tenemos muchas descripciones. Tenemos la colección distintas etapas de la fibra del algodón y es el desarrollo de la planta. A finales del siglo XX, la base genética del algodón era muy estrecha y se produjo una disminución en el rendimiento y la calidad del algodón, según Ed Sprock, y esto debido a dos razones principales. La primera, falta de herramientas suficientes y efectivas para facilitar el descubrimiento de genes en el germoplasma del algodón. Y otra razón, las principales iniciativas biotecnológicas en el algodón se centraron en el sector privado y se centraron en tecnología transgénica. Entonces, hubo una disminución en la calidad y esto fue una inquietud para los cultivadores y algunos laboratorios empezaron a desarrollar modelos moleculares y mapear genoma del algodón. Aquí tenemos los marcadores en los 90s. Una revisión de los marcadores. Solamente uno de ellos fue uno de los principales en esa época. Debido a esto, un
grupo organizó un simposio sobre marcadores en al principio del año 2000 y se formalizó en esta reunión también un taller en Francia que recibió gran aceptación por la audiencia. Hubo una gran colaboración internacional. La estructura, el conocimiento de la estructura del genoma del algodón ha permitido no solamente compartir información y recursos, sino que también ha habido miembros de otros países que han trabajado en este particular. El presidente Bill Clinton y el primer ministro del Reino Unido en su oportunidad declararon la completación del primer genoma humano a través de esta colaboración internacional. A través de ciertos medios se motivó a buscar la oportunidad de mejorar el genoma en algodón. También hubo otro taller en China y hubo 5 grupos de trabajo para coordinar los stocks genéticos y la investigación sobre el genoma del algodón. Y se te dice, ha expandido a través de la coordinación de muchas personas. Hemos tenido una conferencia bianual en Japón. También se ha celebrado en India, Japón, los Estados Unidos, Australia, Escocia. El año pasado fue pospuesta. Ha habido mucha colaboración bilateral para esta investigación del genoma del algodón. Esta fotografía fue tomada en un taller en la Academia de Ciencias patrocinada por Ibrahim y otras personas. Y hubo muchos logros en cuanto al genoma del algodón. En el 2007 hubo un acuerdo de colaboración que se firmó en Cotton State, en Texas. Y el director del Instituto de Investigación de China, donde se acordó probar el marcador genético estándar del algodón Upland. Que se opinó en Romandía en el 2012. Recipion Arboreum y otros en el 2013 y el 2015 respectivamente. Esto reportó una base fundamental para muchas otras especies y muchas otras accesiones en el mundo entero.
Desde entonces, las especies se ha mejorado la información respectiva. Así que la información nos da la oportunidad relativa de obtener mejoramientos. Y en esta parte, la ICGI, la comunidad de la ICGI, la comunidad de investigación, ha logrado millones de marcadores de SCR y SNPs de algodón portátiles. Y este es el origen donde, cuando se hizo la reunión, presentamos muchos marcadores de este tipo. Entonces, los SCR y los SNPs son los mejores según lo que decidió la comunidad. Y a miles de LOCCHI de rasgos cuantitativos, que los QTLs para los rasgos del algodón, y luego miles de genes del algodón con codificación de proteínas se anotaron, y cientos de mapas genéticos y físicos del algodón, como les mencioné, y hubo otra base de datos centralizada donde tenemos el desarrollo de conjuntos de secuencias genómicas del algodón en la Universidad de Washington State. Tenemos una comunidad muy grande que trabajó con estas, y también tenemos la parte centralizada, la base de datos centralizada con herramientas bioinformáticas. La genética es un gran logro. Sabemos que es el estudio de genes individuales en un organismo, y la genómica es el estudio de todos los genes en cada genoma de un organismo. Y la genómica del algodón es un estudio poderoso para estudiar, valga la redundancia, es un estudio de todos los genes del algodón en cada una de las especies Gossypios y muchas otras. Entonces, en el próximo grupo de diapositivas les voy a explicar el enfoque no solamente de nuestro grupo, sino de la comunidad. ¿Me pueden escuchar claramente la voz? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, gracias. Al comienzo de este siglo, realmente el algodón estaba como detrás de todos los otros cultivos en el desarrollo de la genómica, y pudimos identificar una falta de, herramientas de integración para una buena investigación. Este es como la columna vertebral, que necesitamos una estructura completa, un mapa integrado para el mejoramiento genético que queríamos tener por parte de la comunidad. Así que esto es un mapa que tendría la integración de mapeo preciso y rápido de todos los genes, la organización del genoma, la expresión genética y la organización del genoma, así como la evolución, el mapeo de todos los marcadores para poder manipular los rasgos, es decir, todo lo que necesitamos. Y funcionalmente tenemos que entender cómo expresamos esas interacciones. Así que esa es la infraestructura. Tratando de ver todo este marco de trabajo, lo primero es del ADN cromosómico que hemos podido establecer, y como ingeniero hemos identificado el cromosoma, pero en este mapa físico lo tenemos diseñado. Y luego tenemos el mapa
de ligamiento que estamos utilizando dos progenitores o uno y otros métodos para encontrar los marcadores o la combinación. Y citológicamente hemos identificado los marcadores, los cromosomas de la producción física. Luego un mapa de transcripción donde identificamos los exones, expresamos la secuencia y finalmente y lo integramos todo en este mapa de secuencia. Entonces, lo hemos utilizado para el mapeo integrado. Esa es la estrategia del genoma de algodón. Los marcadores SSR y los bugs que contienen el marcador del ADN y la secuencia que finaliza en BAC y los SNPs. Y el primero que hicimos, o el primero que estudiamos, fue el algodón Upland, que tiene un genoma alotetraploide, tiene muchas diversificaciones, y tiene cromosomas igual a 26 y un C igual a 2300 MB. Sabemos que aproximadamente tiene 75,000 genes sin 90% de la producción mundial. Tienen como dos copias para la duplicación. Y lo más importante que representa el 90% de esa producción mundial. Y con el apoyo de la comunidad, escogimos el marcador 1, Texas, porque con material de genético hemos podido desarrollar este estándar y como seleccionador genético, teníamos como una mejor oportunidad de ser el reconocimiento del estándar para el algodón Upland con muchas generaciones anteriores. Así que esto es la secuencia completa. De lo contrario, pues no tendríamos este resultado de no haber utilizado el programa en la computadora. Y mientras tanto, esta es la biblioteca. Aquí tenemos la biblioteca de cromosomas. Estamos utilizando diferentes enzimas. Aquí hay tres. Y en las otras dos librerías o bibliotecas hemos tenido otras enzimas. De forma tal es que en cuanto a la genética del algodón, que era aproximadamente 150 kb, y pudimos obtener una buena huella digital, digamos, porque podíamos encontrar mejor nuestros objetivos, ya que eso había sido una gran limitación. Y luego de tener esta información, estas huellas dactilares, la incluimos en nuestras imágenes y de esta manera pudimos hacer el mapa. Esta es la máquina que utilizamos para el analizar la genética, es el analizador AB3130. En ese momento teníamos la base completa allí, pero podíamos hacer la secuencia sin problemas. Y ya tenemos tres de estas máquinas.
para poder trabajar con más especies. Esta es una diapositiva, digamos, vieja. Así es como lucen los resultados. Fíjense en los marcadores. Luego tenemos el vector, donde hay diferentes enzimas, y dividimos los marcadores SSR por secuencia, y esto es de back ends. Y como el 60% de los marcadores SSR producen una sola banda, lo cual indica que es específico al locus, útil para el anclaje no ambiguo de los contigos de Bach específicos del subgenoma a un cromosoma. Esto también lo utilizamos en los mapas genéticos, esta población. Esta es la población derivada de los estudios anteriores. Y debido a su rasgo interespecífico, podemos seguir utilizando esa característica interespecífica, como lo mencionó el doctor Urman. Y este es otro estudio de campo de múltiples localidades para observar los rasgos o características del algodón. Y aquí podemos ver los diferentes surcos. Este es el mapa de los SSR y los SNPs genéticos de todo el genoma. Aquí se nos unen dos pares de cromosomas, 14, 17, y nos muestra la translocación. Genómica con respecto a la relación que hay en la estructura. Y aquí tenemos dos cromosomas más. Y aquí pusimos los rasgos, agronómicos, y los mapeamos. Y esta es la hibridación de Overgo en 2D. Esto lo hizo la comunidad y utilizamos el Overgo para hacer la división correspondiente en la alta densidad, en los filtros de alta densidad, y este punto se unió a la posición de SST en los VACs. Esto es un mapa físico integrado, tanto genético, con los marcadores y la información. Y esto es un cromosoma, mapa integrado de un cromosoma, Hirsutum. En la parte central se muestra los marcadores SSR que utilizamos en el estudio, más que todo. Y en la parte derecha tenemos los contigos correspondientes. Además, tengo que mencionar que tuvimos que sacar los dos genomas. Utilizamos el Gossypium arboreum y el Gossypium raimundi para poder hacer los acercamientos a los progenitores. Así que tuvimos que hacer la secuencia de estos dos antes de poder completar el estudio. Hemos escogido 12 cromosomas o 13. Lo verde muestra la densidad en el cromosoma y otros elementos que se marcan en las mismas. Y dos años después,
con trabajando con el herbarium. Encontramos una estrecha relación con el cacao. Así que aquí está la información genética secuencial que se podría utilizar del algodón. Y también teníamos este mapa, y esto es como un andamio pequeño de la cromosoma número 7. Este es de 3.5 en cuanto a pares. Y básicamente vemos los elementos transposones. Aquí tenemos 260 y 190 doble. Esa es la expansión debido a las repeticiones. Y este panel muestra la relación genómica y subgenómica. Si bien hay una relación menor con el genoma de 2 y de 11, y con el subgenoma de 11. Y aquí tenemos la comparación con los 3 a 1 subgenoma y genoma, y tenemos la 2 genoma. Que como pueden ver aquí hay dos. Esta foto ilustra la especie, el A1 y el A2, después de la formación del tetraploide. Y esto es dos donantes. Así que todos estos existentes van al AD o forman el AD, que son los ancestros. Así que este origen, este es el origen de el desarrollo que hicimos con el algodón. Y el desarrollo de la fibra se hace en 4 etapas diferentes. La iniciación de la fibra, la elongación, que es la posición, la deposición de la pared celular segunda y la madurez. Así que lo que se ve acá es la fibra, cómo se desarrolla. Tal y como lo estimamos. Y nuestro trabajo muestra cómo la unión de los 12 diploides, uno de fibra corta, el algodón A, y otro, produce una especie amplia del arborium y el Raimondi, donde se ve que el algodón producido es mucho mejor. Así que con este cuadro analizamos el hirsutum completo y vimos la evolución de los componentes. Así que para la iniciación de la fibra, este es el punto del algodón Upland. De cualquier manera, si esta es la línea del arborium, se suprimía el alargamiento y elongación de la fibra. Así que este es el arborium, el Raimondi,
Este es uno de los factores que nos hacen entender cuál es la condición ideal del algodón upland o americana. Aquí tenemos las cuatro etapas y las cuatro cromosomas que controlan el desarrollo de la fibra. Así que aquí tenemos la iniciación, que es 5, y luego el alargamiento de elongación viene 10 y 14. Y en segunda pared celular hay una media y luego una tardía. Entonces, aquí tienen predominantemente identificado las fibras. Así que hay un total identificado de casi 500 contigos relacionados con la fibra y luego se juntaron para cubrir 151 MB en longitud física o así 6.7% de algodón upland tetraploide del C-genoma. Y aquí tenemos el desarrollo de los genes de desarrollo de fibra, que eran un subgenoma T y no DT. Entonces, por cierto, esto contribuye al desarrollo de la fibra de forma tal que los factores de transcripción eran más del subgenoma DT que del AT. Así que tenemos más fibra, más desarrollo del subgenoma T y más factores de transcripción del subgenoma DT. Así que lo que quiere decir que la interacción entre los dos subgenomas es un núcleo que mejora el desarrollo de la fibra y la producción. Así que hasta cierto punto entendemos cómo los 12 diploides muestran el resultado en la compilación de la fibra. Y aquí tenemos, digamos, el cuadro de la genómica, que está ubicado físicamente en el algodón. Tenemos estos contigos. Los identificamos y nos da diferentes localidades. Y esta diapositiva específicamente recopila lo que he mencionado de las diferentes algodones. Tenemos las variantes o las accesiones de los ácidos grasos. Así que se identifica en este cuadro arriba y también en cuanto a el aceite de semilla. Y aquí tenemos otras accesiones que las podemos utilizar y vemos cómo se mejora las plántulas del algodón. Se aumentan los marcadores de estos cultivos de ácido oleico, como aumenta el mismo. Y luego también tenemos un cuadro con un científico que trabajó con nosotros, que nos ayudó a colocar los contigos de la fibra para toda esta característica. Toda esta información será muy útil para el estudio del genoma del algodón, que de lo contrario no hubiese salido, de manera que la podemos integrar para mejorar el algodón para entender mejor las líneas. Y con un científico chino pudimos seleccionar estas líneas y mostrar biológicamente cómo se comportan. Así que aquí tenemos diferentes enfermedades o problemas. Aquí tenemos la verticilosis en Dala, donde
se ve este resultado. Después tenemos el problema de sal, identificamos los diferentes genes de sal y luego de la sequía. Eso lo usamos para identificar los estreses abióticos y bióticos. Aquí tenemos los genes de susceptibilidad de la roya bacteriana del algodón que se silenciaron con VIX. Y luego el crecimiento de las plántulas no fue afectado por VIX y el GHS WIT10. Así que este no fue afectado, aquí está. Y descubrimos el desarrollo estratégico y la resistencia a este problema. Entonces, como les mencioné antes, la base de datos centralizada, o sea, de la comunidad, en esta base de datos la coordinamos con la Universidad de Washington y su investigación, que lo han hecho en todo el mundo. Y hemos mejorado la información. En los últimos 12 años. Así que más de 500,000 de marcadores y 65,000 datos de genomas. Y muchas accesiones se colocaron acá en este cuadro y tuvimos las imágenes que ven acá. Es una base de datos que incluye información de selección genética, genómica y de otros tipos. Y que puede ser accedida libremente por los que trabajan en esta área. Y la base de datos fue utilizada por 118 países y casi a 6,000 aumentó. Así que no es solamente un solo cuadro, un solo conjunto de información. Así que los últimos datos antes de concluir mi charla es la diversidad genética que discutimos. ¿Cómo podemos lograr, digamos, obtener los datos de allí? Por lo general desarrollamos estos ciento y tantos marcadores que nos permite tener una buena calidad sobre las cromosomas. Así que hemos seleccionado dos marcadores y la razón por la cual utilizamos 105 105 marcadores clave. De esta manera pudimos triplicar en formas de PCR o SCR, así que este grupo de marcadores lo utilizamos para poder establecer las diferentes acciones que suceden en todo el mundo. Así que encontramos el algodón Oplan, el hirsutum y el barbadiense son especies con diversidad genética. Y en las accesiones podemos ver la introgresión que han sido etiquetadas. Así que estas accesiones se introgresionan con respecto al algodón Oplan y el barbadiense y el gossypium. Y el número de accesiones nos muestra que hay como un 10% integrado de otras especies.
Así que esta es la información que nos gustaría entender para nuestros fines de, digamos, de lectura y de comprensión. También se puede aumentar para el barbadense y el hirsuto. Una encuesta más detallada que estamos haciendo en la actualidad. Utilizamos el chip de 6-3K y eventualmente quisiéramos tener secuencias individuales de accesión. Este gráfico proviene del Instituto de Investigación de Genoma Humano a nivel nacional. En las últimas dos décadas, de 2001 hasta el 2020, podemos ver que el costo con respecto a las especies ha crecido casi exponencialmente. A principio, el primer genoma humano, verifiqué parte de mi historia la semana pasada y el costo era 3 mil millones para secuenciar el genoma humano. Esto en el 2001 hubiera sido 10 millones. Ahora el costo es muchísimo menor, casi $1,000. El genoma de referencia o para poder analizar el genoma de el algodón, que es lo que estamos haciendo en nuestra investigación, con diferencia al genoma humano, el algodón, tenemos una diferencia con el genoma humano de más de 70%. Y también en cuanto a las especies, cada especie tiene sus diferencias. Ahora, con los avances tecnológicos, he podido utilizar esto para acelerar la, el mejoramiento genético del algodón. Y las secuencias de estas accesiones. Y tenemos una colección en particular que la consideramos como el banco. No fue categorizada por accesión. Y el selector puede utilizar esta información como un banco de datos o como una biblioteca también para la mejora de los fenotipos. En el futuro cercano, pensamos que a pesar de algunos resultados desalentadores, tenemos que reconocer que ha habido una mejora en el mejoramiento genético del algodón. Y estamos entrando en una nueva era donde vamos a basarnos en los rasgos genéticos para poder mejorar el algodón. De manera general, quisiera agradecer a muchos de mis colaboradores en la investigación del algodón, una colaboración global que no hubiese permitido el progreso logrado. Y la
para mejorar genéticamente el algodón, pues tenemos que trabajar de manera conjunta en este particular. Y el rol que desempeña el CCIA es primordial. Y creo que podemos tomar preguntas en los próximos 10 minutos. Muchas gracias, doctor Yu y el doctor Ramen también por contestar sus preguntas. No va a poder irse sin contestar las preguntas, doctor Yu. La primera, doctor Raghavendra, miles de QTL han sido mapeados. ¿Por qué hay pocos estudios acerca de más en cuanto al desarrollo de cultivar? No sé si entendió la pregunta. Es una pregunta que se hace a menudo. Se me ha hecho muchísimas veces. QTL, análisis QTL, es un estimado, es un análisis estadístico. Muchos factores, análisis de por computación. También sabemos que la mayoría de los rasgos entonces el gen está alrededor del genoma, el QTL. A veces parte de esta red, pero no totalmente. En algunos casos, si faltan elementos críticos, un rasgo no va a ser alterado o mejorado. Es necesario tener todo el sistema. Por eso, que no solo para el algodón, sino para otros cultivos y también el sistema humánico, el análisis QTL es un estimado aproximado y necesitamos un mapeo de secuencia, por ejemplo, para entender dónde están ubicados esos rasgos y ver cómo se relacionan entre sí. Con 10 o 20% de QTL puede afectar el programa de selección genética, lo que es importante. 80, 90% de QTL no permite ver los efectos de ese mejoramiento genético. Tradicionalmente, con el QTL, tenemos que tener datos de secuencia genómica y una base de datos más amplia. No sé si esta pregunta es para usted o para el doctor Ramal. ¿Cuántos marcadores sugiere para la selección de la recuperación del genoma de progenitores? Mientras más alto, mejor este número, porque va a afectar la evolución. Si trata de recuperar la recombinación de progenitores, utilizamos cientos de marcadores para poder ver el genotipo de base. El proceso para identificar marcadores modulares SNP, SNPs, en algodón. El genoma del algodón es muy complicado. Hay uh,
duplicación segmental y tenemos que identificar tipo de genotipo, son marcadores únicos. No son pseudos si se consideran, se encuentra un SNP, un pseudo SNP, confunde. Además de esto, tenemos que identificar los SNPs homólogos a través de comparación de las regiones de secuencia para ver si viene, para ver de qué cromosoma proviene el SNP. A veces la homo no nos muestra si es único o no. Otra pregunta, a través de la edición genética podemos aumentar el porcentaje de fibras y también el desmoteado de un germoplasma particular del algodón. ¿Es un potencial en el futuro? Hemos visto que la edición genética ha avanzado mucho en Australia para este particular. Los rasgos de la fibra contribuyen directamente o indirectamente con lo que sucede con el gen. Podemos identificar y modificar estos rasgos para el alargamiento o el espesor de la fibra para que la fibra sea más resistente. Como dije, uno de los rasgos susceptibles para el silenciamiento o el knockout del gen. Antes utilizábamos el de silenciamiento la OSTA no toma en consideración este particular. Se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta, doctor Kranti? Una pregunta que sea la más importante. Es difícil porque hay muchas preguntas acá. La fibra del algodón es 95% celulosa o más. Podemos mejorar su resistencia a través de genes. Y otra, el genoma de algodón para mejorar el desmoteado. Esta pregunta, ¿para quién es? Ya creo que respondí a esta pregunta. Sí. En cuanto a la longitud de la fibra, pueden entrar algunas. Sí, podemos mejorar la elongación, pero podríamos perder otras características. Creo que llegará el momento en el que podamos hacer mejoramiento genético dentro de unos 6-7 años, donde tengamos todas las posibilidades genéticas
involucradas en transferir todos estos rasgos complejos. ¿Cuántos genes vamos a usar y cuáles son esos genes? Eso aún no ha sido determinado. Quería agregar una oración. La fibra es un rasgo muy complejo. Tenemos que identificar otras vías, otras redes. Una última pregunta. Es importante tomarse este tiempo adicional. La pregunta es de la India. Y una escala de 1 a 10. En el futuro cercano, ¿cuán exitoso podría ser esta modificación genética? En una escala de 1 a 10. Ya respondí esta pregunta. Cuando podamos integrar todos los enfoques, entonces habrá 10. Le daría un 10 como puntaje. Pero sería muy optimista y le daría como un 8 en la actualidad. Yo sería más conservador en este particular. Si la escala es de 1 a 10, en la actualidad, el potencial con el genoma del algodón está muy lejos de ser alcanzado. El genoma humano en el 2001 hubo una reacción mixta en los 80, cuando se lanzó el proyecto. Se pensaba en una solución mágica, pero como cualquier tecnología nueva, y esta es la regla, este mejoramiento genético, y hemos tenido algunas otras conferencias con distintas cultivos y no hemos llegado aún al potencial total. El sistema genómico para el algodón va a requerir más tiempo, va a tener que madurar un poco más. Y en la actualidad, mi clasificación o mi puntaje sería 4 o 5, pero el potencial de llegar a 10 es muy probable en un futuro. Dos respuestas muy interesantes y es un punto ideal para concluir esta reunión. Muchas gracias a nuestros dos ponentes por sus presentaciones. Según las preguntas, he visto que ha generado muchísimo interés. Las presentaciones están en la página web del CCIA y también las respuestas a las preguntas que no tuvimos tiempo de contestar. Nuestra próxima conferencia virtual va a ser el 5 de mayo, miércoles. Vamos a tener dos ponentes de reconocimiento internacional y con eso solo me queda agradecerles a nuestros intérpretes, a todos ustedes, deseándoles total salud y esperando verlos de nuevo en mayo. Muchísimas gracias por las presentaciones. Muchas gracias a todos.